Muy buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la microbiota sana, pero va a ser una plática un poco más práctica acerca de la experiencia que he tenido ayudando a personas a restablecer su microbiota. Hace mucho tiempo Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Y nosotros ahora podemos decir entonces que somos lo que comemos, pero ahora vamos un poquito más allá de eso. No solamente somos lo que comemos, sino somos las bacterias que nos colonizan. O sea, cómo las bacterias que están en mi intestino ayudan o se ven beneficiadas o perjudicadas por los alimentos que yo estoy ingiriendo. Entonces, hablando de nutrigenética, que más adelante la doctora Gaby nos va a explicar un poquito más, es cómo mi cuerpo puede metabolizar o sintetizar, desdoblar los alimentos que yo estoy consumiendo. Y para eso tiene que ver mucho la microbiota. O sea, ¿qué es la microbiota? Vamos a ver tres conceptos, que la microbiota es un conjunto de microorganismos que van a constituir una comunidad. En tanto, tenemos el microbioma, que es el conjunto de genes y genomas que forman esa comunidad. Y esto está dentro de mi organismo. Y tenemos la metagenómica, que es la ciencia que ahora se encarga de cómo esos microorganismos van a funcionar dentro de mi cuerpo sin llevarme a un laboratorio. Tomando en cuenta esto, entonces cada uno de nosotros tiene un ADN particular, pero también tiene una huella genómica. Los microbios o las bacterias que yo tengo no son las mismas a las que tienen ustedes. Todos tenemos una microbiota distinta debido a la alimentación que yo he tenido desde que nací, por el estilo de vida que he tenido. Entonces, eso afecta los microorganismos que están dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo se va formando la microbiota? Durante los tres primeros años de vida es cuando tenemos la base para los microorganismos que se desarrollen. Esto tiene que ver si nací por cesárea o parto natural, si fui amamantado a la leche materna y de ahí el tipo de lactación que yo tuve. Entonces, a esto le sumamos el estilo de vida que yo llevo y entonces va a componer la microbiota que yo tengo. Podemos decir que dentro de mi cuerpo, y de hecho hay más microbios que células, se dice que tenemos 10 microbios por cada célula en nuestro cuerpo, entonces tenemos tres grupos principales, las que son esenciales o benéficas, que son los probióticos, tenemos las oportunistas, que son las bacterias malas, y ahí hablamos de levaduras, de hongos, y luego tenemos las neutras, que son lo que nosotros comemos cada día. Entonces, dependiendo cuál es mi carga que yo tengo, si tengo más bacterias buenas, pues las neutras se van a ir con las buenas. Pero si mi alimentación está produciendo más bacterias oportunistas o malas, pues las neutras van a crecer, entonces por eso voy a tener un desbalance en mi microbiota. Entonces, podríamos decir que pues dentro de mi cuerpo hay una guerra entre el bien y el mal, entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces, para que nosotros tengamos un buen estado de salud, depende a quién voy a estar alimentando, ¿sí? A las bacterias buenas, que le gustan cierto tipo de alimentos, o a las bacterias malas, que prefieren y crecen con otro tipo de alimentos. Entonces, los factores que van a determinar si mi microbiota va a estar sana o enferma son varios. Tenemos en primer lugar la alimentación. Si yo no estoy consumiendo fibra, no consumo vitaminas ni minerales, mi microbiota se va a ver desbalanceada. Si yo consumo muchos alimentos refinados, mucho azúcar, muchos alimentos empaquetados, procesados, aunque sean vegetarianos, esto va a conducir a que haya un desbalance en mi microbiota, entonces van a crecer las bacterias malas. También tenemos factores ambientales, ¿sí? Si hay contaminación de donde yo vivo, si yo manejo muchos niveles de estrés, también aunque yo tenga una dieta perfecta, va a haber un desbalance en mi microbiota.
Tenemos factores intrínsecos, sobre todo si no produzco suficientes enzimas pancreáticas, no produzco ácido clorhídrico, eso hace que yo tenga una mala digestión y por ende un desbalance en mi microbiota. A eso le sumamos que tomamos muchos antibióticos, muchos medicamentos, va a contribuir también a un desbalance. Y por último, si yo tengo infecciones, sobre todo en mis intestinos, eso hace que haya un desbalance. ¿Y qué va a pasar si yo tengo un desbalance en mi microbiota? Lo ideal es que tuviéramos como el primer cuadrito, que tengamos más bacterias buenas que las malas. Siempre vamos a tener bacterias malas dentro de mi organismo. Lo importante es que estas no crezcan, ¿sí? O sea, que se mantengan en sus niveles mínimos. Entonces, si yo tengo unas bacterias buenas en un nivel alto, voy a tener una permeabilidad intestinal, o sea, mis intestinos van a estar funcionando en forma adecuada. También voy a evitar la toxemia y voy a tener una buena salud intestinal, por tanto, una buena salud metabólica y cardiovascular. Por el contrario, si yo tengo más bacterias malas que buenas, ¿qué va a pasar? Voy a tener un intestino permeable, ¿sí? Que es la causa de muchas patologías en la actualidad. Y por ende, voy a tener enfermedades, sobre todo metabólicas y del sistema cardiovascular. Entonces, dependiendo, como les decía un principio, a quién yo estoy alimentando, va a ser el enterotipo de las bacterias que yo tengo. Si yo como muchas fibras, muchas verduras, muchas frutas, voy a tener un enterotipo que va a ser de bacterias buenas. Pero si yo como muchas proteínas, muchas grasas, sobre todo de origen animal, el enterotipo que yo voy a tener va a ser de bacterias malas. Entonces, ¿cómo va a estar mi organismo? ¿Atlético o con sobrepeso? Con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, eso depende de qué, de a quién yo estoy alimentando. En una ecuación muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a cabo, si yo tengo una dieta típica, ¿sí? Que como muchos alimentos refinados, muchos alimentos procesados, esto va a conducir a algo que tal vez ustedes ya han estudiado, ¿no? Que me va a hacer que mis niveles de glucosa suban, ¿sí? También va a ser esta dieta rica en grasas, hace que haya un desbalance en mi microbiota. Entonces, cuando hay un desbalance en la microbiota, voy a activar una inflamación en mi cuerpo. Esa pequeña inflamación que hay dentro de mi cuerpo va a hacer que yo empiece con qué, con resistencia a la insulina y empiece a desarrollar lo que ustedes están estudiando acá, que es el síndrome metabólico. Y esto puede empezar por una simple qué, disbiosis, ¿sí? Por un desbalance en mi microbiota. Aquí lo podemos ver, cuando yo tengo una disbiosis, más bacterias malas, esto crea resistencia a la insulina y una resistencia a la insulina, ¿en qué termina al cabo de unos meses o años? En una diabetes, ¿sí? Además, cuando hay un desbalance en mi microbiota, tengo un intestino permeable. Y cuando hay un intestino permeable, todas las bacterias, las toxinas que están dentro de mi intestino pasan al torrente sanguíneo, causando cualquier patología. Y hace muchos años, una escritora dijo, el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla ¿qué? Todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, ¿qué tiene que estar sano? El cerebro. ¿Sí? Pongan mucha atención a esto. Y para que el cerebro esté sano, ¿qué debe pasar? La sangre debe ser pura. ¿Y cómo se contamina la sangre? Cuando tengo un desbalance en mi microbiota, ¿pasan las toxinas a dónde? A mi torrente sanguíneo. Y si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida, a la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento a comer, tengo que pensar, ¿sí? ¿A quién quiero alimentar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Tener un momento de placer o realmente me quiero nutrir? ¿Sí? Entonces, lo que más afecta a la microbiota es la dieta. Entonces, hay estudios que dicen
que cuando yo tengo una dieta muy alta en proteínas, el enterotipo que yo voy a desarrollar es de bacterias patógenas. En cambio, si yo tengo una dieta rica en carbohidratos complejos, o sea, estoy hablando de alimentos integrales, ¿sí?, sin procesar, voy a tener un enterotipo benéfico para mi cuerpo. Entonces, tomando esto en base, el año pasado iniciamos un reto en el Facebook, donde le pedimos a la gente que anotara todos los alimentos que ellos consumían. Entonces, ya que anotaron todo lo que consumían en un día o en un tiempo, les pedimos que circularan de color rojo todo lo que era grasas, alimentos refinados, alimentos altos en grasas, donas, postres, alimentos chatarra. En azul iban a circular todo lo que son los lácteos, ¿sí? En color verde, frutas y vegetales. En color amarillo, todas las proteínas, ya sea de origen animal o vegetal. En color morado, las nueces y las semillas. Y en color negro, los cereales, todo tipo, ¿sí?, pan, quinoa, arroz, todo tipo de cereales. Y dio la casualidad que la mayoría de las personas, ¿qué creen que color tenían? Rojo. La mayoría de las personas tenía color rojo. Entonces, hicimos un plan porque todos estos alimentos de color rojo son alimentos proinflamatorios, ¿sí? Entonces, recuerden que alimentos proinflamatorios van a hacer que yo tenga un desbalance en mi microbiota y eso a lo largo va a hacer que yo tenga resistencia a la insulina o problemas metabólicos. Entonces, lo primero que hicimos con este grupo, hicimos en un programa de 3 semanas para revertir eso. Y lo primero que le dijimos va a ser 0 azúcar añadida. No vas a comer ningún alimento que tenga azúcar. Y muchos decían, pues es que yo no le pongo azúcar a ningún alimento. Pero la mayoría de los alimentos que vienen procesados ya tienen azúcar añadida, ¿sí? Una simple salsa de tomate tiene azúcar, aunque sea salada, ¿sí? Una crema de cacahuate es abundante en azúcar si viene procesada. Entonces, ¿qué pasa en mi organismo si yo estoy acostumbrado a comer mucho azúcar? Se comporta como una persona adicta. En nuestro cerebro tenemos unos receptores, ¿sí?, de serotonina que me producen placer, ¿sí? Entonces, cuando yo como algo, ¿cómo me siento? Contento, eufórico. Pero a medida que yo voy comiendo azúcar y más azúcar, estos receptores se van apagando. Entonces necesito cantidades más altas para sentir esa satisfacción o placer. Entonces el azúcar dentro de un organismo se comporta como una droga. Y los escáneres que hay muestran que el cerebro de una persona normal, vemos los receptores en color rojo, y los que consumen cocaína no tienen los receptores muy despiertos, ni de las personas obesas, que es lo mismo que una persona adicta. Y esto, además de que me hace que yo me comporte como una persona adicta, el azúcar es lo que más va a matar las bacterias buenas dentro de mi organismo. Y en el libro manuscrito 93 de 1901, Elena de White puso, el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. Y ahorita que veamos los resultados finales, vamos a ver cómo las gentes que entraron en este reto manejaban muchos niveles de depresión, ansiedad, ¿sí? Por la simple dieta que estamos teniendo. También ella nos recomienda que no debemos de consumir mucha leche con azúcar, y es lo que ahorita los científicos están descubriendo. Entonces, dentro de este reto que hicimos, ¿cuáles fueron los alimentos que sí estaban permitidos? ¿Okay? Frutas y verduras a libre demanda, ¿sí? Las proteínas iban a ser a partir de leguminosas, ¿sí? Estamos hablando de lentejas, garbanzos, ¿sí? Íbamos a comer también grasas, pero grasas saludables, las que encontramos en las leguminosas, como las nueces, la almendra, la chía.
Y también íbamos a comer cereales libres de gluten. ¿Por qué cereales libres de gluten? Porque en personas que tienen un desbalance en su microbiota, los procesan en forma equivocada y entonces esto puede producir ciertas patologías dentro de mi organismo. E íbamos a evitar todos los productos proinflamatorios. Algo que fue fundamental en este reto es que comieran verdura fermentada. Uno puede obtener los probióticos a través de pastillas o a través de verdura fermentada, que es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque aparte de que me dan probióticos la verdura fermentada, también me da enzimas, me da vitaminas que ayudan a que yo pueda procesar mejor los alimentos. También la verdura fermentada ya es un alimento predigerido, o sea, mi organismo ya no lo necesita digerir porque las bacterias que lo componen ya lo predigirieron por mí y es como si estuviera comiendo un alimento en germinación. También estos alimentos fermentados van a ayudar a que yo pueda digerir mejor los alimentos que estoy consumiendo. Y también estos tienen prebióticos, que es el alimento para mis bacterias buenas dentro de mi organismo. Entonces, en vez de tomar una pastilla, nosotros les recomendábamos que mejor consumieran verdura fermentada. Entonces, ¿cuál fue el reto en la primera semana? La primera semana fue la más difícil. ¿Por qué? Porque les quitamos el azúcar añadida. Y ellos podían comer cereales integrales libres de gluten, tubérculos, también consumían leguminosas, frutas, semillas y la verdura fermentada. ¿Okay? Aparte de eso, se les recomendó que tomaran un té amargo. ¿Por qué un té amargo? Porque los tés amargos, por ejemplo, el de ajenjo, contiene una sustancia que se llama artimina, que ayuda a eliminar todos los parásitos que hay en mi intestino. Además, que ayuda y mejora el sistema de digestión dentro de mi cuerpo. Entonces, aparte de eso, cada día les poníamos un desafío, ¿sí? Que estos desafíos iban enfocados a mejorar la microbiota que yo tengo. Y, por ejemplo, les poníamos, hoy te toca hacer ejercicio. Si no estás haciendo, empieza a hacer ejercicio. También, algo que hacíamos es que el primer viernes dentro del reto, en este reto había personas que son de la iglesia y personas que no son de la iglesia. Entonces, basado en Éxodo, donde Dios le daba al pueblo de Israel el maná, ¿cuántos días? 6 días, ¿verdad? Y el sábado no daba el maná. Entonces, en base a eso, nosotros no deberíamos preparar los alimentos en sábado, sino el viernes deberíamos hacer ¿qué? Provisión para los alimentos en sábado. Y en un estudio que hizo el doctor Tomás, que es un doctor al que admiro mucho, él hizo este estudio donde él preparó jugo de zanahoria y lo puso en medio de cultivo un viernes para el sábado y también hicieron jugo de zanahoria el sábado y fíjense que el jugo que se hizo en sábado no crecieron colonias de bacterias. En cambio, el jugo que se hizo en sábado y se cultivó en sábado, sí crecieron bacterias. En nuestro estudio que hizo más adelante, se dio de comer a personas, ¿sí? Y aquí fue indistinto si comían carne o no carne, pero preparada en viernes y comida en sábado, las bacterias buenas subieron y las malas disminuyeron. Y personas que comieron comida hecha en sábado, aunque sea comida buena, las bacterias malas crecieron y las buenas, ¿qué? Disminuyeron. Entonces, ahí vemos cómo es la sabiduría de Dios, que en la Biblia encontramos el mayor libro de ciencia y ahí nosotros podemos ver cómo Dios nos indica cómo podemos cuidar nuestro cuerpo. Algo que también se hizo en este reto fue que se creó comunidad, ¿sí? Las personas subían las fotos de lo que estaban comiendo y se alentaban unas a otras, qué es lo que les estaba ayudando para llevar a cabo este reto, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas fotos de que las personas estaban subiendo y eso, cuando uno quiere hacer un cambio, cuando lo hacemos juntos, es más fácil
que si yo lo hago por mí misma. Ya la segunda semana, ahí fuimos un poquito más estrictos y les quitamos todo la avena y las tortillas, y es cuando la gente empezó a decir, pues ya no quiero, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbradas a comer tortillas. ¿Por qué quitamos estos alimentos? Porque para algunas personas pueden ser proinflamatorias. Algo que añadimos también en esta semana fue que el ayuno intermitente. Son muchos los beneficios que me da el ayuno intermitente, pero también el ayuno intermitente beneficia a que yo tenga un balance en mi microbiota, y esto hace que pues yo tenga mejor salud. Algo que añadimos también en la segunda semana fue tomar té de cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina, y esta es antiinflamatoria. ¿Recuerdan que habíamos dicho que causa la disbiosis? ¿Causa qué? Inflamación. Entonces, este alimento me ayuda a qué? A reducirla, además que también me ayuda a que yo tenga una buena digestión. Y en la semana 3, que fue la más difícil, ahí sí fuimos más estrictos, nomás iban a comer verduras, leguminosas, cereales sin gluten, y ahí la cena iba a ser más estricta, iban a ser frutos rojos o ayuno intermitente. Aparte de eso, como les iba diciendo, cada semana o cada día le íbamos poniendo un reto distinto, ¿sí? En este día, por ejemplo, fue de que cuidáramos nuestras emociones, porque un espíritu deprimido, ¿qué? Me puede causar enfermedad. Y a lo largo de estos 21 días, todos los desafíos que les fuimos dando tenían que ver con los 8 remedios que Dios nos dio, ¿sí? La luz solar, por ejemplo, ayuda a que mi ciclo circadiano esté estable y por ende voy a tener una microbiota sana. ¿Cuál es la cantidad de comida que tenían que ingerir? En este desafío o reto que hicimos, no les pusimos restricción calórica ni que contaras porciones. Simplemente come hasta que estés satisfecho, pero con una condición. La mitad de tu plato tenía que ser de verduras, ya sean crudas o cocidas. Y una cuarta parte iba a ser de leguminosas y otra cuarta parte de cereales. ¿Okay? Entonces, esta era una regla bien sencilla. Y así la gente no se estresaba, que cuántas calorías, o si es come hasta que te sientas satisfecho. ¿Y cuáles fueron los resultados? Una persona escribió que después de estos 21 días, ella se sentía muy impaciente, muy irritable, y al cabo de los 21 días, cuando su microbiota se balanceó, ¿qué creen que pasó? Su humor mejoró. Entonces, ahí yo descubrí lo que pues la ciencia nos dice, que hay una íntima relación entre ¿qué? Entre mi cerebro y mi intestino. Lo que yo estoy pensando, ¿sí? Va a afectar mi microbiota intestinal, porque aquí yo tengo unas neuronas espejo. Y también, si mi microbiota está sucia, ¿cómo van a estar mis pensamientos? Sí, entonces hay que cuidar por qué dos vías yo me estoy alimentando, la vía mental y la vía física. Entonces, gracias a esto, que yo vi que la mayoría de la gente decía mi estado de humor mejoró, mi relación con Dios mejoró, entonces yo pude comprobar que es cierto que nuestro cerebro y nuestro intestino están íntimamente relacionados. Y Elena de Huay nos dice que el respeto manifestado al debido trato del estómago será recompensado ¿con qué? Con claridad de pensamiento y fortaleza mental. Entonces, en febrero hicimos de nuevo otra vez este reto. Entonces yo dije, bueno, si haciendo un cambio de dieta tuvimos buenos resultados, ahora vamos a añadir otras cosas, que fue la lectura de la Biblia, y escogimos que cada día leyeran el libro de Proverbios. Pusimos también una pauta que era para oración y otro rubro que era de emociones. Entonces, cada día les íbamos poniendo un reto que tenía que ver con la oración, la lectura de la Biblia, las emociones, aparte de qué, del reto de alimentación.
¿Y cuáles fueron los resultados? Aquí tenemos lo que nos escribió una persona que había estado por años a dieta y subía y bajaba de peso. Entonces, gracias a esto, ella tomó conciencia de que el verdadero cambio es dejar que los malos hábitos y reemplazarlos, ¿por qué? Por buenos hábitos. Entonces, no es que uno se someta a una dieta, es un estilo de vida el que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Otra persona dijo que también hubo cambios positivos en su salud. Ella tenía artritis, se le quitó el dolor articular, ese desapareció y logró bajar de peso. En la tercera vez que hicimos el reto, que fue ahora en junio, julio, si no me equivoco, entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces a las personas que quisieran entrar, les pedí que llenaran un cuestionario y también mandaran sus estudios de laboratorio. El cuestionario que les puse fue el test de depresión de Burs, y fíjense que en este reto nomás inscribieron 98 personas porque fui muy restrictivo. Solamente los que tenían laboratorio podían entrar, ¿sí? Y descubrí que, fíjense, que el 78 de las mujeres, porque todas eran mujeres, tenían una depresión moderada, ¿sí? De las cuales el 11% tenía una depresión severa. Entonces, la mayoría de las mujeres presentaban un estado de depresión. Pero lo que es más alarmante es que todas ellas, en el cuestionario de ansiedad también de Burs, el 75% de ellas presentaban ansiedad, siendo de ese 75% que tenían ansiedad grave. Entonces, cuando yo estoy deprimida y cuando estoy ansiosa, ¿cómo va a estar trabajando mi cerebro? ¿En forma adecuada? No, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un desbalance en mi cerebro, un cerebro deprimido, voy a tener unos intestinos, ¿qué? Deprimidos. Y un cerebro ansioso hace que mis intestinos trabajen más rápido. Pero imagínense, si mi cerebro está ansioso y deprimido a la vez, ¿cómo van a estar mis intestinos? Se vuelven locos, ¿verdad? Y a eso le añado una dieta incorrecta, pues por eso es que ahorita tenemos tantas enfermedades. El índice de masa corporal de estas mujeres que entraron en el reto, la mayoría de ellas, el 75 más, tenían 25 o más de índice de masa corporal. La glucosa de ellas estaba dentro de los parámetros, podríamos decir, normales. El 50% de ellas manejaban una glucosa del 90 al 100%, y el colesterol estaba dentro de lo normal, solamente un 25 de ellas tenían colesterol elevado. Entonces, hicimos la misma dinámica y ellos, el beneficio que tuvieron, es una persona que escribió, fue que su estado de ánimo mejoró y tenía más paz y más tranquilidad, ¿sí? Porque era una persona que tenía mucho coraje, mucho resentimiento. Entonces, aquí es lo bonito de esto, de cómo tu vida puede cambiar si te alimentas en forma adecuada, y alimentándote en forma adecuada es primero poniendo a Dios en primer lugar, que es la alimentación primaria. La alimentación secundaria es ya físicamente qué alimentos yo voy a elegir. Otra persona, y algo bien curioso que pasó con el reto, es que esta señora no entró al reto directamente, sino que la gente, como se sentía bien, empezó a compartir el reto con otras personas. Y entonces, esta señora dice que ella entró al reto porque un amigo de su esposo le había ido bien, entonces ella decidió seguirlo. Y lo más bonito es que, aparte de que su estado de ánimo ha mejorado porque estaba deprimida, dice, me había alejado de Dios, pero como nos pedían orar mucho y leer, ahora estoy de vuelta con mi Dios. Entonces, al fin de todo, a mí por qué me gusta mucho esto, es porque si tenemos una buena alimentación, nuestro cerebro va a estar más claro, vamos a poder pensar con claridad y nuestra relación con Dios puede verse beneficiada. Elena de White nos dice
que no nos debemos dejar inducir a comer nada que enferme nuestro cuerpo, no importa cuánto nos guste. Y es como Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Y es la misma pregunta que nos hace el día de hoy, ¿queremos ser sanos? ¿Estamos dispuestos a dejar lo que nos está enfermando? ¿O es más el placer que yo tengo por comer ciertos alimentos o ciertos hábitos que pueden estar dañando mi salud? Y después de esto, después de cada reto de microbiota, habría un reto que era netamente estudio de la Biblia con mujeres y se inscribieron muchas personas. Y aquí fue sorprendente de cómo sin que ellas tuvieran un plan de alimentación estricto, simplemente aquí les ponía que todos los días escribieran versículos de la Biblia, hicieran planas de ellos, ¿sí? ¿Cómo esto ayudó a que mejorara la depresión y la ansiedad? ¿Sí? Dicen, ahora me siento más ligera, mi mente está más ligera y me siento con gran paz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante cuidar nuestra dieta? Hay que recordar que estamos viviendo en la víspera de un tiempo pavoroso y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Y el ayuno no es que dejemos de comer, sino es que deje de comer aquello que me está haciendo daño. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Nosotros ahorita vimos a grandes rasgos cómo los alimentos que yo elijo pueden afectar mi microbiota. Puedo estar yo desarrollando un enterotipo de bacterias buenas o un enterotipo de bacterias malas, y esto pues puede conllevar a diferentes patologías y síndromes en mi cuerpo. Entonces, aquí está la propuesta que voy a elegir yo. Los invito a que realmente cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí? Es un regalo que Dios nos dio y sobre todo es el templo del Espíritu Santo. Linda tarde.